Ser pesimista es el primer paso para ser sensato. Piensa mal, piensa peor, y siempre algo de verdad habrá. Piensa mal y acertarás. Un asco el dicho popular. Piensa mal de los dichos populares y tendrás razón. Ese conocimiento heredado no puede ser sano. Como opinar lo mismo que tus padres, ser una copia de tus hermanos, o repetir lo que dicen tus amigos por el simple hecho que son ellos quienes lo dicen. Nada tan directo puede ser sano. Esta es la escena. Un sujeto con turbante, libro sagrado y barba prominente toma un taxi en el centro de la ciudad y pide ir al aeropuerto. ¿A dónde va? Pregunta el taxista. Digo, sin maletas. Hacia donde voy no necesito equipaje, será un vuelo corto. El sujeto con turbante esboza una sonrisa melancólica, pero decidida. Es entonces cuando se da cuenta que esta escena no tiene buen aspecto. Esta escena podría ocurrir en Concepción, pero también podría pasar en Punta Arenas, San Bernardo, Rusia o Barcelona. Y a todos le tenemos miedo a lo mismo. El sistema de mayor poder le ha dado una imagen al terror. Tiene barba, turbante, viene del Oriente y habla sobre el Corán. Día como cualquiera, la gente camina a su destino sin saber bien qué hacen ni por qué lo hacen. Día como cualquiera. Me levanto en la mañana, cepillo los dientes, me tomo un café, hago algo entre medio, pero no recuerdo qué es. Bajo las escaleras, me meto al ascensor, hasta no sé qué piso, salgo del ascensor y un vecino me saluda. Y no tengo idea qué vecino es. Salgo a la calle y se me pasa la micro. Así que no recuerdo el número de la micro. Me veo obligado a tomar un taxi. Llego al trabajo y el muy hijo de puta me cobra 200 pesos más que la última vez. Era otro taxista, claro, sí. Eso lo recuerdo perfectamente. Llegar tarde al trabajo es cercano a lo peor que puede pasarme. Si llego tarde, no me marcan un atraso y simplemente trabajo un poquito menos, no. Tengo que esperar al turno siguiente. Entonces tengo que esperar una hora a que termine el turno, al cual ya llegué tarde, y luego trabajar todo el turno siguiente. Y eso no es todo, no, no. Además me marcan un shift turn en mi historia. ¿Qué es un shift turn? Un shift turn es un cambio de turno. Es una advertencia. Y un cambio de turno significa un par de atrasos. Y un par de atrasos significa el despido. Y eso significa perderlo todo por idiota. Ser idiota es el primer paso para ser exitoso. Los inteligentes se dedican a otras cosas. En cambio, un idiota pasa el resto de su vida en pos de ganar dinero. Por eso los idiotas quieren controlar a otros idiotas. Y se vuelven políticos, militares, profesores de educación física. Hay idiotas en todas partes. En los scouts, en los párvulos, en las compañías disqueras, en la televisión, y sobre todo en la televisión. Ver televisión es el primer paso para asumirte como un perfecto idiota. Solo un idiota es capaz de soportar ver todas las teleseries turcas en los canales nacionales. Solo un idiota es capaz de contratar Netflix y solamente refregarte que puede ver esta serie, y que puede ver esta película, y que puede ver esta serie, y que puede ver esta película. Solo un real y simple idiota es capaz de soportar la vida sin querer pasarle por encima. Hay que saltar las cosas. Hay que intentar saltar las cosas que se nos ponen por delante. Hay que aprender a volar. Ah, bueno, sigo. El taxista continúa nervioso y comienza a dar vueltas. El sujeto le pregunta si está siguiendo el camino correcto. El taxista le dice que sí, que solo hay un camino correcto y que confíe en él porque lleva años conduciendo el taxi. Pero el sujeto con turbante no está seguro que el taxista tenga buenas intenciones. Así que le dice que si sigue dando vueltas, no le pagará la carrera al aeropuerto, o al menos esos periplos extras. El sujeto le dice que no hay problema, que corre por su cuenta. En ese momento se percata que está nervioso porque una gota de sudor cae de la frente a su mano, que está sobre la palanca de cambios mientras habla con el sujeto con turbante. El taxista le dice que no se puede bajar, el sujeto le grita que se quiere bajar, que qué clase de idiota es y que detenga el auto. En ese momento se da cuenta que el sujeto tiene unos bultos bajo sus ropas y sus nervios están por colapsar, así que acelera y tiene planes de llegar a la estación de policía más cercana y que detengan a ese sujeto. Pero antes de lograr nada, un camión de naranja lo choca de lado. Y mueren ambos. Bueno, no es un gran final, pero supongo que nadie merece un gran final, ¿no? Afuera de mi edificio hay un grupo de niños que se junta a hacer ejercicio. Se suben a los autos, escalan edificios, postes de luz y todo lo que se les pone por delante. Son un grupo de niños que se junta a hacer ejercicio y prepararse para subir paredes. Son una pandilla, estoy segura. No tengo pruebas, nada. No tengo nada. Puse rejas en mi ventana.
Uno de los chicos el otro día subió por la muralla lateral de mi edificio, lo vi desde mi ventana, subió y luego bajó. Dicen que hacen deporte. Pero yo sé que no. Piensa mal y acertarás. ¿Es precavido es el primer paso para hacerse viejo? Cuando eres joven, todo te da lo mismo. El dinero va y viene, los problemas, las drogas, el alcohol, las mujeres, los hombres. Vienen, se quedan un rato y después se van. Las cosas no son tan importantes, todos siguen su rumbo natural. Como los días, por ejemplo. Todos los días se parecen entre unos y otros y todos los días mantienen la misma estructura. La diferencia la marcan las personas con las que te juntas o los lugares a donde vas. Fuera de eso, nada. Luego, cuando comienza esa maldita manía de querer juntar cosas, cuando das el primer paso al envejecimiento, piensas que juntando vas a tener para más adelante. Piensas que ahorrando vas a tener un futuro mejor. Y claro que tienes un futuro mejor. Es un huevón fracasado y estresado que ni siquiera se le para. ¡Ey! En su cómodo sofá. En una casa gigantesca que ni siquiera puede recorrer completa. Y a su lado está su mujer. Que está vieja, fea, seca. Y que de tanto criar cabros chicos de mierda que se le ocurrió tener. Lo único que tiene de mujer es el nombre y un agujero entre las piernas. ¡Eh! ¡Ah! Ay, ahí estás tú, en tu cómodo sofá, mirando la televisión y comiendo alguna porquería que te haga sentir que tuviste un buen día, cuando sabes que no es así. Porque todos los días se parecen entre unos y otros, así que endulzar un poquito la vida, pero no demasiado, no vaya a ser que el doctor nuevamente te vuelva a prohibir el azúcar y ahí sí que no fue. Entonces, ser viejo es lo más cercano que tenemos a ser un idiota. Tenemos miedo de aprender a volar. Tenemos miedo de sentir que el suelo no va a ser para siempre, que las alturas no importan y que hay una vida después de la que conocemos. Tenemos miedo de darnos cuenta que toda nuestra vida hemos sido unos imbéciles, unos perfectos imbéciles, y que cuando lleguemos a viejo no habrá nada más que simplemente comer, dormir, despertar. La vida es tan simple y tan imbécil que tenemos miedo a darnos cuenta que siempre nos han aferrado las alturas. Me junto con unas ex compañeras de colegio hace muchos años. Están todas más gordas que yo. Ay. O eso creo. Siempre me he sentido la menor en los grupos y me da una envidia terrible pensar que ellas pueden tener a cualquier hombre. Porque son rubias, porque son altas, porque tienen dinero y yo no. Yo no tengo nada, salvo una cantidad ridícula de miseria sobre mi espalda. 8 años que salí del colegio. ¿8 para tu vez? 9. 9 años que no siento en mi cuerpo. Claro, estudié, saqué una carrera, estoy trabajando, pero ¿qué hice en verdad? Es como si alguien hubiese vivido por mí. No tengo control de los miedos que me da por la noche, como tengo miedo de dormir con la puerta abierta. Y no sé cómo y no sé cuándo comenzó todo esto. Busco en mi memoria y solo tengo momentos agradables de mi vida, buenos momentos. No todos, claro, también tengo momentos tristes, ya te contaré de eso. Es lo más fácil. Ser infeliz es inmensamente fácil y la gente se conforma con eso. Mis compañeras, por ejemplo, mis compañeras han triunfado, han encontrado el amor de su vida y eso es triunfar. Algunas han cumplido sus sueños, son cantantes, escritoras y han logrado mantenerse de manera bastante digna. Y eso es triunfar. Y eso es triunfar. Tengo una compañera que es actriz de televisión y ha recibido todos los elogios de la crítica y es la mejor vestida de la farándula.
Mis manos se divierten cada vez que recorren tu derecho y tu revés. Eres bella superestrella de TV. Y eso es triunfar. Yo, en cambio, estoy cada día más gorda. Cada día más sola. Y cada día más seca. Y supongo que eso también es triunfar. Todos somos ganadores. Todos somos especiales. Deberíamos sentirnos orgullosos. Ahí está. Ahí está. En las noticias dan el reportaje sobre el taxista que se volvió loco y chocó contra un camión de naranjas en el centro. Todas las calles regadas de naranja, como un comercial de jugos naturales. Una señora lo vio todo y dijo que al parecer el taxista iba drogado porque cuando intentaron sacarlo del taxi, salió corriendo a 3 metros de él, naranja y rojo regados en el gris del asfalto. Los paramédicos tardaron mucho en recogerlo porque la gente estaba sacando naranjas. Yo creo que ya nadie le tiene respeto a nada. Y creo que tampoco hay mucho que no pueda hacer. Creo que si te vuelves loco, no tienes muchas opciones, no. La ciudad es peligrosa, pero todo es peligroso también. Yo ahora puse reja en mi ventana y siento que estoy protegida. Los chicos de la plaza no podrán entrar. La cosa es bastante simple. Hay que prevenir accidentes. Hay que ser precavido. El otro día fui a una fiesta. Me ofrecieron cocaína. Precisamente en que no somos iguales. Y esa es la manera más directa. Vuelvo a mi casa después de un día de mierda y decido que si no hay nada bueno en la televisión, el sueño me la va a ganar y me voy a acostar. Así que decido hacer una especie de concurso. Voy a pasar 10 canales. 10. Y si no hay nada bueno, bueno, miré la mierda, me voy a acostar. Así que paso 1, 2, 3, 4, 10 canales, nada más. Y digo que quizás 10 es muy poco, así que, bueno, pasaré otros 14 más, ¿no? Y paso los 14 canales. Me siento completamente estafado. Siento que alguien se ha violado mi bolsillo esta noche. Porque estoy pagando por un servicio que ya no ocupo. Estoy pagando por la televisión y ya no veo televisión. Y lo único que hago en mi vida es seguir pagando weas. Que la póliza de seguro, que la comida para el mes, que los putos impuestos. Porque el mundo me obliga a ser precavido. Entonces, siento ruido que hay afuera. Son esos cabros de mierda que siguen y siguen saltando autos. Y me ponen cada vez más nervioso.
Y como no puedo conciliar el sueño, salgo a ver qué están haciendo. Salgo, medio dormido, bastante patético, pero salgo. Y ahí los veo saltando en un montículo de tierra. Y les pregunto qué es lo que hacen. Y me responden una palabra en francés. Parkour. Dicen que es una especie de deporte en el que se corre en línea recta, saltando todos los obstáculos que se te crucen por delante. Dicen que es una competencia con uno mismo, que no es una carrera. Y yo encuentro que es una estupidez, pero me quedo ahí, fingiendo que es muy, muy interesante lo que están haciendo. Y quizás pensando que sí, es divertido verlos saltar como monos, o como gatos, o como animales. ¡Animales! ¡Humanos inadaptados! Así que vuelvo a mi casa, me lavo los dientes, me pongo el pijama, me doy 10 vueltas en la cama y no logro conciliar el sueño, así que pienso que quizás toda mi vida me la he pasado evadiendo las cosas, pasándolas por el costado, y que quizás es ese cansancio el que me tiene así, sorprendido ante una estupidez. Así vos perdidas, como te iba a contar. El otro día estaba en el centro con unos compañeros de trabajo y habían unos chicos muy guapos regalando abrazos. La gente pasaba alrededor de ellos y ni siquiera lo tomaba en cuenta. En cambio yo, abracé a uno, me abrazó, me sonrió y eso fue todo. Mi compañero de trabajo me preguntó, ¿por qué hiciste eso? No tengo nada que perder. Así que terminamos de almorzar, fuimos al trabajo, terminamos el trabajo y cuando iba camino a mi casa, seguía pensando lo mismo. No tengo nada que perder. Ese pensamiento me sigue dando vueltas y vueltas en la cabeza. Mira. Los cabros siguen saltando ahí en la mesa. Siguen saltando a otro. Cada vez estoy pensando más que quizás ese deporte no es solo un jueguito. Cada vez pienso que quizás correr en línea recta es lo más inteligente que podemos hacer en estos días. La idea es algo como esto. Un traceo es una persona que mira un mapa y traza una línea recta. Por favor. Gracias. En teoría, eso vendría a ser todo. Ahora, la gracia radica en seguir esa línea recta. A pesar de que haya cualquier obstáculo adelante, cualquier cosa, sea lo que sea. ¿Como el banco de una plaza? Claro, lo sabes. ¿Un auto? Lo pasas por encima. ¿Y un edificio? Lo escalas y ya está. Un traceo es una persona que siempre sigue su camino, siempre sigue hacia adelante y siempre está luchando contra sus propios miedos. ¡Andar en línea recta! El punto más corto entre A y B en nuestra vida en general tiende a ser una larga curva, porque nosotros no decimos nada directamente, no hacemos nada directamente y no logramos nada directamente. Siempre estamos perdiendo el tiempo, siempre estamos dándonos vueltas y vueltas, pero un traseo es una persona que efectivamente sigue esa estúpida y puta línea recta. Y digo estúpida porque si lo piensan es bastante simple. Cualquiera lo hubiera pensado, pero no, alguien lo inventó antes. Las cosas siempre son las que menos se les ocurren. Todos quieren ser novedosos. Me escapa esa mañana de querer ser original, de querer hacer cosas nuevas. El otro día, por ejemplo, fui al teatro y no entendí absolutamente nada. No tengo nada que perder. Eso me lo repetía una y otra vez mientras estaba en el trabajo, atendiendo a mis clientes, pensando en la manera más directa de coordinar mis vuelos. Ah, me presento. Hola, yo vendo boletos de avión. Trabajo en un call center vendiendo boletos de avión. Yo no creo ser idiota, pero me sentí como uno. Claro, con todas esas personas hablando un montón de cosas, con la música muy fuerte, con proyecciones de video, con cubos de fierro y qué sé yo. Hablaban de todo y yo no entendía absolutamente nada. Esa es prácticamente toda la historia. Que fui al teatro y me sentí como un idiota. Dicen que es teatro moderno, que es lo nuevo, lo que se hace ahora. Claro, y piensan que mi trabajo es simple.
Pero no, es algo como así. Me llama un gringo desde Toronto y me dice que quiere un viaje a Taiwán. Y que tiene que ser con una escala en Puerto Rico de 2 días. Y eso, que todos los vuelos tienen que ser durante la noche. Y además agrega que como es cliente frecuente tiene millas acumuladas. Bueno, la cosa es que invité a una chica que éramos compañeros. ¿Una chica? Un chico que éramos compañeros de colegio. Y en esa época a mí me fascinaba. Bueno, ahora sigue siendo igual de encantado. Pero mis otros compañeros dicen que ya no es el mismo que era antes, que sus mejores años ya pasaron. ¿Por qué? Porque está más pelado y más guatón. A mí me da lo mismo. Yo lo único que le miraba era la cara y las manos. Tiene 5 pecas nuevas, debe estar tomando mucho sol. Claro, y como ese vuelo no existe. Yo tengo que coordinar todos los vuelos y tengo que coordinar todos los aviones. Tengo que coordinar las horas de embarque, tengo que coordinar los aeropuertos disponibles y todo eso si es que no es un fin de semana malo, porque si es un fin de semana malo y el avión está lleno, no. La gente, toda esa que tiene las millas Sky, como le decimos nosotros, no aplican. No aplican porque prácticamente no ha pagado. Nos juntamos en la boletería y empezamos a hablar de un montón de cosas. Nos reíamos de los chistes repetidos que uno siempre se ríe. Uno siempre tiene que tener una rutina para ser encantado. La cosa es que entramos al teatro y salimos sin decir una sola palabra. Yo no tenía nada inteligente que decir. En cambio, él parecía completamente afectado. Me dijo que la estructura era impresionante y que la escenografía era magnífica y que los actores habían manifestado no sé qué cosa, no sé qué parte. Ah, y una niña que yo encuentro que actuaba horrible. Lo había conmovido profundamente. Yo decía que sí a todo y movía la cabeza así. Decía cosas como, claro, puede ser. Hoy no lo había visto desde ese punto de vista. Y en ese momento me di cuenta del abismo que existía entre nosotros dos. De ese espacio muerto, imposible de sortear. Somos 2 líneas rectas, quise decir. Armo su itinerario. Y en menos de 10 minutos, mientras me cuenta su plan, ya le tengo 4. 4 alternativas. Una le gusta, se la vendo y le reservo el vuelo. Y eso es todo. Varias veces también. ¿Se han dado cuenta que los aviones siempre están dando vueltas? Que nunca van realmente en línea recta. ¿Se han dado cuenta que los humanos tampoco nunca andamos en línea recta? ¿No? Porque la evolución y la raza humana nos están riendo en la cara. Vamos en decadencia, porque en la naturaleza no hay una sola línea recta. Durante 9 años, el hecho de jamás decirle a Alex que es mi amor imposible me obligó a seguir su movimiento, a contar los días, a psicopatearle Facebook para ver con quién está, a recordarlo cada vez que algo fallaba con las personas que he tenido durante toda mi vida y ahora me doy cuenta que todo es mucho más simple, mucho más tonto, mucho más... Estoy obligado a escucharlo pensar cosas que yo no alcanzo a pensar. A ver cómo finge esa sonrisa por chistes a los que yo no le encuentro la menor gracia. A ver cómo comparte esa fotografía en Instagram con personas que ni siquiera conoce. ¿Cuándo podré decirte esto? ¿Ah? Que he soñado contigo durante 9 años y que me sé cada detalle de tu rostro porque nunca fuiste capaz de regalarme una puta fotografía. Nunca me llamaste a la mitad de la noche. Y yo nunca pude levantar el teléfono cuando tuve miedo. Somos 2 paralelas, querido. 2 líneas rectas. Y 2 paralelas jamás podrán cruzar caminos. Por supuesto, no dijeron nada. Esas cosas no se pueden decir. Hay que mantenerlas en silencio. Sería como hacer una línea recta a sus vidas. Sin embargo, no tenemos derecho a interrumpir la existencia de los otros. Thank you.
eliminación de los métodos digitales. Es el primer paso para la creación de un lenguaje análogo real. La eliminación de los métodos digitales. Es el primer paso para la creación de un lenguaje análogo real. La eliminación de los métodos digitales. Es el primer paso para la creación de un lenguaje análogo real. Me robaron el teléfono móvil. ¡Ah! Tan simple como eso, me robaron el teléfono móvil y no tengo cómo comunicarme con la gente. En mi casa no hay red fija, no hay computador, no hay internet, no hay nada. Perderse en la inmensidad es completamente fácil, a menos que llamemos desde un teléfono público. ¡Qué atroz! Sentía como si se me hubiese muerto un amigo. Era un estúpido teléfono móvil, pero sentía como si se me hubiese muerto toda la gente de mi lista de WhatsApp. Estaba tan triste que fui a un cafetín del centro y me tomé 3 cervezas. No, una, no, 2, 3. Y un tipo que al parecer era colombiano o peruano, no sé, puso en la jukebox una canción de ABBA. ¿Yo qué? Jukebox, amiga, jukebox. Ay, el ambiente era tan decadente que me puse a llorar. Lloraba, 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 lloraba. Y me tomé la cerveza, pagué la cuenta, di un par de vueltas, crucé un semáforo en rojo sin pensarlo mucho y un tipo casi me atropella. Y tuve mucha suerte de no ser atropellado porque el tipo fue muy cuidadoso, así que me acerqué a él para darle las gracias por no haberme atropellado y me vio así, con los ojos rojos de tanto llorar, oliendo a fritura, a cigarro, a licor. Y parece que le dio una lástima terrible porque me dijo que lo llamara si es que tenía algún problema. Y yo le dije que no lo podía llamar al que quisiera porque recién me habían robado el teléfono móvil. ¡No seas exagerado, weón! Llama un teléfono móvil. Busca la manera más directa, me dijo. Y me dejó ahí, con un par de monedas y pensando si realmente sabía lo que estaba diciendo. La manera más directa. Fui al teléfono público más cercano, llamé a mi hermano, le dije que lo sentía mucho y que lo quería. Eso fue todo. Llegué a mi casa, 2 pastillas y a la cama. Mañana me sentiré mucho mejor, supongo. Siempre las soluciones más simples son las mejores. Quizás esa es la manera más directa. Mi mejor amigo de la infancia dejó embarazada a su polola a los 14 años y se casó con ella. Me pregunto si es feliz. No tengo nada que perder. 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 No tengo nada que perder, me repito una y otra vez mientras abandono mi trabajo sin explicación alguna. ¡Consígase un puto pago por internet, conchetumare! Los mayores inversionistas del mundo no tienen quien chucha les coordine sus vuelos. Si mi jefe me empieza a gritar chucha mientras bajo la escalera, yo no lo escucho, salgo a la calle, me tomo un taxi, el primero que me encuentro, y le pido que me lleve a la casa de mi abuelita. La casa de mi abuelita es un hogar de ancianos. Llego al lugar. Respiro hondo. No tengo nada que perder. Entro al lugar y lo primero que me encuentro es a la enfermera, que tiene una sonrisa petrificada. Y ella me hace entrar a la habitación de mi abuela. Ella es mi abuela. Es una mujer muy vieja, que tiene una sonrisa amable. Pero detrás de esa sonrisa amable está la mujer que me ha hecho el inconformista de mierda que soy. Siempre me dijiste que uno se arma su propio destino. Siempre me dijiste que las cosas podían ser mejores. Y aquí me tienes. ¿Cuál es la idea? Nada es mejor. Nadie es exitoso. Nadie es especial. Yo no soy especial. No estoy conforme con mi vida. No estoy conforme con la educación que tú me diste. No estoy conforme con la manera en que tratabas a mi mamá enfrente de mí. No estoy conforme. No estoy conforme con que ella se haya muerto antes que tú. No estoy conforme porque los padres no deben enterrar a sus hijos. No estoy
conforme, porque toda nuestra puta vida nos la pasamos evadiendo las cosas, hablando con gente por interés, intentando asegurar un futuro que quizás ni siquiera existe. ¡No estoy feliz! ¡No estoy feliz! E imagino que tú tampoco debes estarlo. ¿Aquí? ¿Rodeada de gente que te alimenta por dinero? ¡Mercenarios del amor! ¡No estoy feliz! ¡No estoy feliz porque no tengo nada! ¡No tengo nada! ¡Absolutamente nada! ¿Crees que se puede estar aquí rodeada de tanto dolor y seguir así como si nada? De repente entra una enfermera. Mi abuela está llorando, me dice que estoy loco, que me vaya, que va a llamar a la seguridad. A ver, usted, señorita, usted tampoco parece muy contenta. Usted debe ser igual de inconformista que yo, porque se levanta todas las mañanas a limpiarle la raja al viejo asqueroso que usted desprecia y después tiene la cara para qué, para quedarse dormida tranquilamente por las noches. ¿Usted cree que hace algo realmente por su vida? No, usted no hace nada. Usted no tiene nada que perder igual que yo. Y ahí llega el guardia y me empieza a empujar. Sí, sí, weón. Sí, weón. Sí, voy a llamar a los pacos, weón. Llama a los pacos, pinche tu madre, me importa una raja. ¡Llama a quien queráis, weón! ¿Sabe lo que voy a hacer yo? Voy a hacer un mapa. Un mapa, voy a trazar una línea recta y ahí voy a seguir. Yo voy a hacer lo que ustedes, mierda, no son capaces de hacer. Llame a quien quiera, negrito. Salgo de ahí, voy a tomar la micro, pero no, salto el paradero y llego al parque, y salto los bancos, y salto los abuelitos, y salto los perros, los niños, los pájaros, los abuelitos que le dan comida a los pajaritos y no tienen nada mejor que hacer. Me duele el pecho, mi pecho es un globo. No puedo respirar. No puedo respirar. Me tiro al pasto, agotado. Y me repito una y otra vez. No tengo nada que perder. No tengo nada que perder. Son cerca de las 3 de la mañana y un tipo me robó la billetera. No importa. Sigo caminando lentamente, sin detenerme, sin mirar atrás. No tengo nada que perder. El otro día fue una fiesta. Me ofrecieron cocaína.
acepté, pero todos mis amigos sí. Mis amigos de la infancia. Yo fingí ser abierta de mente. Y que para qué vamos a juzgarnos si al final somos todos hermanos, somos todos iguales. El problema radica precisamente en que no somos iguales. Y esa no es la manera más directa. Mi papá llegaba curado de repente y le pegaba a mi mamá. Yo no me acuerdo en realidad por qué mierda lo hacían. A veces me pegaba a mí. Y una vez me pegó tan fuerte el culo que no pude ir al colegio en 3 días. Cuando volví al colegio, les dije a mis compañeros que me había caído andando en bicicleta. Que estaba andando en la plaza. Se me dio vuelta el manubrio y se me enterró aquí en la guata. Todos me creyeron. Ah. Que claro, si uno está andando en línea recta, es imposible caerse. Estaba en ese restaurante chino cuando me llamaron para contarme que Alex estaba muerto. Él iba manejando por la Kennedy. Un tipo lo adelantó, lo pasó por el lado. Lo chocó. Y el auto de Alex se dio vuelta. El tipo siguió. Nadie lo pilló, nadie tomó la patente. Así que el tipo sigue manejando. Sigue haciendo peligros, sigue adelantando a la gente. La gente no sabe mantener su pista. La gente no sabe andar en línea recta. Y eso no está bien. Eso está mal porque siempre... Nadie merece un gran final. Nadie merece un gran final. Los chicos de la plaza siguen saltando obstáculos. Uno se cayó el otro día. Y se puso de pie. Se puso de pie. Los chicos de la plaza se caen y se ponen de pie. Nosotros nos caemos. Y el mundo se nos viene abajo. Hay una página de internet donde se registran los peores accidentes de aviones de la historia. Y entre los 7 mejores accidentes, 10 son de la misma aerolínea rusa. ¿Saben cómo se llama? Aeroflot. ¿Aero qué? Sí. ¿Y saben cómo fue? Un piloto lleva a su hijo al viaje. Y en una cosa padre-hijo, el piloto le pasa el manubrio al cabro chico. Y de repente el niño se pone a apretar botones, y saca el piloto automático. Entonces el piloto no puede agarrar el manubrio y el avión pierde el control y todo se va a la mierda. ¡Ah! ¡Y todos murieron! No, por una idiotez. Por no hacer bien su trabajo y no seguir en línea recta. Así es la vida. El funeral de Alex
Fue como todos los funerales. Pero no llovió. Es más, hacía mucho calor. Qué mala suerte morirse en verano. Sudas como un animal mientras van bajando el ataúd. Bueno, mi compañera estaba tan triste como yo. Incluso una compañera se me acercó, me abrazó y me dijo... me dijo que lo sentía mucho y eso fue todo. Eso fue todo. Mis compañeros tenían una apuesta. Habían apostado que yo algún día le diría a Alex todo lo que sentía por él. Bueno, supongo que nadie ganó. Esta alternativa no estaba. Nadie puede apostar que te vas a morir mañana, por eso siempre toda la gente sigue dando vueltas en círculos, se creen inmortales. La gente pensaba que yo tenía que sufrir de manera especial, pero no. Yo me mantuve estoico todo el entierro y todo el funeral. Y cuando llegué a mi casa, me eché en un sillón y no me levanté más. No me he bañado en 3 días y nada cambió en el mundo. Tengo la misma cara de weón y la misma barrera emocional que tenía mi padre mientras cambia los canales de televisión. No me he bañado en 3 días. Apesto a licor. Nadie me puede llamar porque no tengo teléfono móvil y no puedo llamar a nadie porque estoy encerrado, hediondo. Es una etapa. Supongo que ya pasará. El otro día me desperté, caminé hasta la esquina, comencé a correr sin ningún motivo y solo me detuvo en un semáforo en rojo. Luego continué esta carrera. No voy a doblar, no voy a dejar de seguir en línea recta, no voy a dejar mi camino. Los chicos de la plaza me vieron salir corriendo y comenzaron a seguirme. Pronto éramos 12 personas en línea recta. Yo, la más vieja y lenta, yo la más torpe, yo la que siempre falla en todo. Ahora evitando doblar para seguir mi camino, evitando fallar. Esta vez no puedo permitirme fallar. Los chicos de la plaza se sentaron a descansar. Yo comencé a subir por un balcón. Cuando logré estar firme, subí al siguiente. En el séptimo piso, con mis músculos agarrotados en extremo, un señor me gritó que me bajara. ¿Qué estaba haciendo ahí? Me sacaron a patadas del lugar. Los chicos de la plaza me aplaudieron. ¡Buena! Llegué a mi casa por el mismo camino. Abrí la puerta a mis espaldas. La cerré y me desmayé. Le tengo miedo a las alturas. Tenemos que aprender a volar. El otro día me llamó un tipo de República Dominicana y me dijo que le reservara un par de vuelos. Yo le expliqué un par de combinaciones y nada le gustaba. Así que en un momento, ya estando cansado, dije: ah, tengo una opción. Le hice una combinación en Aeroflot.
Espero que se choque y se mate el culiao, que le pasen los controles a un cabro chico y que todo se vaya a la mierda, porque estoy cansado de trazarle las líneas rectas a la gente. Alex. Alex. Tenía dos pecas en su mejilla derecha. Tenía la voz suave. El poco pelo que le quedaba era negro, liso. Siempre le ha gustado el color azul, pero vestía de negro. Y le gustaba la música en español. Mamón. Siempre dijo que quería irse del país, pero... Primero estudió ingeniería comercial, pero nunca le gustaron los números. Después estudió botánica y odiaba las plantas. Estudió eso porque no le alcanzó para estudiar medicina, así que se obligó a hacer su carrera. Él siempre quiso ser cantante, pero era tan desafinado. ¿Verdad? También quiso ser actor, pero nunca venció su miedo al ridículo. Tenía dos hermanas que tenían un negocio por internet. Y también tenía tres gatitos. Lucila, Camila, Teodoro. De niño quería formar una familia. Quería casarse, tener hijos. Pero nació gay. Quería en este país de mierda, moralista, conservador, patriarcal, heteronormado. El de grande solo quería ser feliz. Pero un auto lo adelantó y su historia se terminó con eso. Recuerdo la historia del tipo con turbante y me pregunto si Alex... Si Alex sentía el mismo miedo que tenía ese tipo antes de morir. En el accidente de Alex no había naranjas. Solo quedó su mochila tirada en el suelo y un tipo le robó la billetera. Dicen que estuvo consciente un par de segundos. Me pregunto si Alex tuvo miedo. Me pregunto si Alex sabía que se iba a morir. Y también me pregunto si el tipo que le robó la billetera fue el mismo imbécil que me la robó a mí y... Y pienso que quizás esa es la única relación verdadera que tuvimos durante toda nuestra vida. Perderlo todo es el primer paso para dejar de lado el mundo. Cuando todo se va, no tenemos nada que perder, nada que defender. Creemos no tener nada, y sin embargo estamos llenos de cosas, llenos de afectos, llenos de creencias, llenos de cosas que no identificamos. Perderlo todo es el primer paso para comenzar a correr en línea recta. Nadie que desee cargar algo a sus espaldas puede seguir. Hay que dejarlo todo, olvidar todo para siempre, olvidar lo que digan, lo que piensen, lo que opine el resto. Morir al mundo y correr. Correr, seguir, no detenerse. No dejar de avanzar. Yo voy a correr. Voy a seguir. No voy a dejar de avanzar. Voy a levantarme una mañana y voy a correr en línea recta. Voy a levantarme una mañana cuando deje de amestar a licor y cuando logre no llorar antes de irme a dormir. Voy a hacerlo, lo juro. Un día de esto voy a ponerme de pie, voy a levantarme del sofá y no voy a parar. Lo voy a hacer, juro que lo haré. Los niños de la plaza comerán sal, harán a seguirme y seremos una manada. Un grupo de gente que ha despertado y que ha muerto al mundo o algo que no sé. Correremos en línea recta y saltaremos buses, camiones, paraderos, autopistas, edificios, centros comerciales. Saltaremos autos estacionados, autos que acaban de chocar. Saltaremos tumbas, teatros, cines, tiendas de mascotas, estaciones de televisión. Saltaremos ríos, bosques completos, mares. Y quién sabe. ¿Quién sabe qué más? Un día de estos seremos tantas las personas cansadas del mundo que nos miraremos a la cara y no podremos evitar sonreír.
Porque sabemos. Porque sabemos qué es lo que está mal, qué es lo que pasa. Un día habrá tanta gente corriendo. Seremos una misma manada. Una misma manada que corre hacia el norte. En línea recta, ya lo verán. Será un día cualquiera. Será un día de esto. Apenas logre levantarme una mañana y todos lo harán al mismo tiempo, ya lo verán. Será hermoso. El mundo será un lugar hermoso.